Estamos de regreso aquí en Agenda Semanal. Muchas gracias por su gentil sintonía, Rosa. Semana a semana la gente nos acompaña. Hay que agradecer eso, ¿no es cierto? Sí, Giancarlo, nosotros podemos saber, podemos notar en nuestra página de fanpage que todas las semanas tenemos ahí mucho más me gusta. Estamos y hay una noticia al respecto, Rosita, antes de continuar con Agenda Regional. Y es que a partir de las próximas semanas nosotros vamos a transmitir en simultáneo el programa. No solamente por América Televisión en Señal Abierta, sino también por el fanpage de IRTV. Así que nosotros vamos a estar en contacto con la gente. Nos puede escribir sus comentarios. Aparecerán en pantalla también. Nos darán sus saludos. Uh-huh. Nosotros también podemos y tendremos un tema del día, vamos a tener un hashtag también para poder integrarnos un poco más con la gente. Exacto. O sea, más cerca imposible, ya. Más ya cerca no, tú tendrías que salir por la pantalla como Samara ahí nomás. Igualito así casi como mi peinado, o sea, no hay que esperar mucho. Rosita, vamos ya nuevamente con el bloque regional, por favor. Mire, para comentarte que la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas está realizando un taller de capacitación en diferentes lugares de la región para poder combatir la minería ilegal aquí. ¿Qué vamos te parece? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Veamos. Ejecutiva de Energía y Minas viene trabajando hasta la fecha talleres de capacitación en toda la región con el fin de sensibilizar a los trabajadores que se dedican a la minería ilegal. De conseguirse dicho proceso, cada trabajador gozaría de una mejor calidad de vida, protegiendo también de una manera responsable el medio ambiente. El gobierno regional, a través de la gerencia, viene impulsando estas acciones con los mineros informales y también para con la población. Entendiéndose que lo que pretendemos es mostrarle a la población o darle a conocer a la población que la actividad minera que nosotros proponemos no es una actividad contaminante, no, es una actividad que puede darse, que puede convivir con nosotros y con la agricultura tal vez a la vez. Estamos yendo al campo a informar a los propios mineros de este proceso de formalización que ya viene ya llevándose desde el año 2012. Esta es una última tanda que se puede decir que se ha abierto desde abril de este año hasta agosto, que se cierra el proceso de inscripción para formalizarse. Se practica la minería ilegal con mayor frecuencia en la extracción de materiales de construcción. La informalidad más está en las areneras. Son alrededor de 40 empresas informales que están en distintas zonas. Y a ellos, de ellos, se les está logrando inscribir más o menos a la mitad en este proceso. A una hora del distrito de Morrope, en lamentables condiciones, encontramos a más de 1,000 mineros artesanales. Ellos son mineros artesanales, no son pequeños mineros. Los artesanales generalmente trabajan para su propia subsistencia. El defecto que existe acá es que la comunidad de Morrope es la que está promoviendo esta informalidad. De no cumplirse con los registros, pues los señores que no han hecho tal acción estarían sujetos a las sanciones respectivas, ¿no? Y las acciones correspondientes. Entonces, ahorita el personal de Energía y Minas del gobierno regional Lambayeque está trasladándose a esas zonas, está exhortando a los mineros informales, está exhortando a los representantes de las comunidades campesinas para se formalicen y hagan una actividad minera responsable. Como nos mencionó el gerente, de acuerdo a los estudios estadísticos realizados por el Ministerio de Energía y Minas, en los 4 primeros meses del año, Lambayeque se ubica segundo en el ranking a nivel nacional con mejor presupuesto de inversión.